Hola, ¿qué tal? Somos Ana Suárez y Ani Pascual, de anayani.com y empezamos con nuestro, ¿cómo llamarlo? Nuestra visión sobre el enagrama, sí. ¿No? Cómo nosotros percibimos a esas personas que realmente ya tienen un centro en su vida, ya son unos trabajados, por decirlo así, Sí, ¿no? cierto. Vamos hoy precisamente a ese, a nuestro queridísimo uno. Sí. Uno es el líder, ¿no? Sí. Cuando está centrado son personas serenas, que inspiran, que aceptan con compasión y que pueden entender el plan que hay detrás de todo y que no tienen que cambiar nada porque todo va cuando tiene que ir. Exacto. Es esa búsqueda de la perfección que antes les llegaba hacia la ira, les llevaba hacia la ira. En el momento en que estás centrado, ¿no? Sí. Lo aprovechas en beneficio propio y en el de los demás. Sí, porque puedes inspirar una vez que ya no juzgas. Exacto, exacto. Y pasar por ese crecimiento en uno, todos conocemos a unos que son líderes, pero sí. después en el trato personal, ¿no? Sí, juzgan, quieren que las cosas sean perfectas, no se aceptan y no aceptan a los otros. Digamos que todavía están descentrados. Sí. Y enseguida se nota. Se notan las vibras, ¿no? Son de otra Sí. forma. Son líderes, por supuesto, atraen a muchísima gente, es alguien que siempre quieres tener a tu lado, pero después en profundidad realmente son personas que sufren. Sí. Y en ese Sufren sufrimiento. porque todo lo que critican a las personas de fuera tienen alguien, un juez interno que los critica a ellos. Entonces, cuando veáis a una persona que os critica, lo que tenéis que hacer en cuanto si queréis cultivar la serenidad es pensar cuánto se estará criticando él a sí mismo o ella a sí misma. Muy perfeccionista, siempre Sí. pensando que tiene la razón absoluta, ¿no? Y el crecimiento, la forma de centrarse, Sí. pasa por reconocer los errores de uno mismo e intentar corregirlos, en este caso, en el eneatipo 1, a Sí. través de la serenidad. Cuando un 1 alcanza ese hito, sí. es como El centramiento, sí. Es impresionante, porque si ya era un líder de por sí, era una persona con todas las características para triunfar, llevar equipos, para es el niño que desde pequeño ya era el que mandaba, el que decía lo que se debía hacer y lo que no. Exacto, el delegado de clase, el que destacaba bien por bien o por mal, no importaba, sí. Pero él destacaba siempre. Sí. De mayor seguirá destacando, seguirá teniendo toda esa gente a su alrededor a la que atrae como un imán, pero qué grande cuando potencia todas sus cualidades, cuando no se deja llevar por esa ira interior. Sí, cuando no hace juicios de valor de si algo está bien o está mal, sino que sabe que simplemente es. Cuando baja la autoexigencia. Sí. Y cultiva la autoestima. Exacto. Y entonces conoces a esas personas que dices, madre mía, no me quiero separar de ti nunca más en la vida, porque es maravilloso que la humildad, cultivar la humildad, sí. ¿No? Que muchas veces los líderes están ahí como en un púlpito, lejanos, sí. ¿No? Existe Una una cualidad barrera. También buena en los líderes uno centrados son que pueden ver las cosas con objetividad, sin centrarse en los problemas y de una forma distinta y separada de las emociones que nos afectan tanto cuando tenemos un problema personal. Pueden ser buenos consejeros porque saben cómo dar con las palabras adecuadas sin sobrepasarse por las emociones. Exacto. En definitiva, saben ayudar a los demás, ¿no? Y utilizan sí. todas esas ventajas que tiene un líder, no solo para sí mismo, sino para ayudar a los demás. Y entonces se hace la magia, ¡pum! Y tenemos a esas maravillosas personas, sí. referentes en todo el mundo, ¿no? Sí. Que han entendido que estamos en este mundo para eso. Y nada.
Ese es nuestro uno, nuestros Sí. queridísimos unos, porque Sí. son personas que se hacen querer. Sí, pero he de destacar por el beneficio de todos y para evitar críticas que también los otros eneatipos tienen virtudes muy buenas y que al planeta le vendrían genial, no solo los unos. Por supuesto, todos son nuestros queridísimos uno, nuestro queridísimo dos, nuestro queridísimo tres, Nuestra ¿no? queridísima cuatro. Nuestra queridísima cuatro. Todos son queridísimos. ¿Por qué? Porque hemos conocido personas muy diferentes, pero todos con unas cualidades y un desarrollo personal espectacular. Cierto. Y cada uno de ellos han influido en nuestra vida positivamente. Así que desde aquí un beso a todos nuestros queridísimos unos que forman Sí, parte de chicos, nuestra sí. vida. Adiós. Y Muchos hasta la abrazos. próxima. Chao. Adiós.